días, amigos, y bienvenidos a otro día con nuestra familia. Good morning. Good morning. Ok, le voy a dar cereal a Sophie. Are you gonna finish it, Sophie? Yeah. Nunca se lo acaba. Here you go. What, Ellie? What? You want it? Yes. Oh, oh. Miren, amigos, Ellie ya camina más. Come here, come here, no, no, come here, come here. Yeah. Come here, come here. You can do it. Es que se cansa. No, 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 líbralo, líbralo. Ah, Ellie, you're tired. Come on, you can do it. Es que toma breaks. Como que si se cansa, luego se sienta. Come on. Come here. Okay, hold my hand then. Come on, ya me lo va a llegar. Come on. Hey, you did it. Ya empieza a caminar ya un chingo. Ya, les iba a decir un poco más, pero no es un chingo. Todos los días se agarra desde, a veces de la manía, desde el cuarto hasta la sala o hasta la carpeta de ahí donde juega. Y luego desde la carpeta al closet, de donde está la comida. Y luego del closet con la persona que esté más cerquita de ella. Right, Ellie? You're walking more? Right? Yo digo que Ellie va a hablar más rápido que Grayson y no sé si caminó más rápido que él. Grayson caminó, creo que pasando el año, ¿no? Oh, ¿es igual? ¿Y a los cuántos años empezó Grayson a hablar? Pues apenas, como a los 3. ¿Apenas? Y Ellie ya dice varias palabras, ¿verdad? Ellie sí habla un poquito, bueno, no habla, pero dice así como, dada, mamá, digo. Ajá. Sabe, o sea, sabe un poquito más. Bueno, yo creo que Ellie va a empezar a hablar más rápido que este Grayson. Right, Ellie? Yeah. I think she's tired. Es que tiene los piecillos bien gordillos, miren. Hey, what are you doing? Quiere tocar la cámara. Miren los piecillos. ¿Cómo estos piecillos soporta todo este cuerpote? Huh? How, Ellie? Amigos, ayer le quitamos la tapita al alberca, o sea, se la destapamos para que salga todo el agua. Y si sí salió todo el agua, miren. Ayer había un charcote todo hasta acá. Dije yo, a lo mejor no se va a salir todo, porque en la otra, me acuerdo, en la otra alberca que teníamos, le quitábamos la tapita y se abajaba. Y luego salías el día siguiente de la mañana y todavía estaba toda llena. Pero esta vez sí, miren, sí se salió toda. Esto ya nada más lo levanto y que se quite todo, que se caiga todo el agua que diga, y luego lo lavo y todo ese pedo. Pero no sé si los niños van a salir hoy a jugar un ratito aquí en la alberca, porque ayer me andaban diciendo que querían otra vez salir a la alberca. Pero si salen o no, como quiera, miren, los vecinos también tienen la misma alberca, mírenla. No sé si la miran, pero ya, les voy a hacer un zoom in. ¿Sí miran algo azul? Sí. Se los voy a lavar como quiera, por si se animan o no. Y sí, amigos. Perdón. Amigos, creo que le voy a echar un poquito más de aire, porque se mira un poquito aguado. Miren, como que si se le salió el aire. ¿Me ven? Está bien aguadote. Voy a traer la aspiradora. No, déjame traer. Aquí, voy a traer la aspiradora aquí afuera. Y le voy a echar aire, porque sí se bajó bastante, miren. Sí se bajó bastante. aspiradora es con la que lo lleno. A ver si tengo que sacar todo. Ok, miren, ahí está. Está bien inflado ahora sí. Así mero. Amigos, miren. Mi papá hacía esto antes. Nada más es como un snack. A ver, voy a tratar de cortar esto con una mano. Toda la casa apesta. Ay, no. Toda la casa apesta. Cállate, no es cierto. Solo porque quemé unos chiles, ahora huele así como picoso. Sí, huele rico. Huele rico. Chile de árbol. Chile de árbol, ajá. Bueno, ¿dónde los pongo? Ahí. Bueno, ten, tú agarra la cámara. Oh my god. A mí me gustaba cuando mi mamá hacía eso, si lo decía, ni pica. Todos muriéndose. Ya ves, bestia, hasta Eli está tosiendo. ¿You okay, Eli? She's laughing. Ahora. Y dicen que no pica. ¡Ah, cabrón! Estaba aquí. No estaba en el cuarto. Estaba aquí escondido. Nada más quemó dos y está toda la casa así. You hungry? Here, Grayson. Voy a morir. Grayson. My God. Careful, it's full. Drink it. Careful, drink it. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Okay. Es que mi papá hacía esto antes. Así, mira. Le echaba a la zanahoria, la haces así como en pedacitos. Y luego le echas limón y cortas un chile. Y se lo pones ahí. ¿Así crudo? Rico. ¿Qué crudo? ¿El chile crudo? No está crudo. ¿Está lo crudo? Acabo de quemar. ¿Por eso está crudo, no? O sea, no lo mueles o algo, no, nada. No, así. Oh. Así el chile lo he hecho así. ¿Chile con zanahoria? Sí. No. Oye, déjame tosiendo, pobrecita. Bueno, es, entonces está haciendo una receta que... ¡Ay, Grayson, careful, that it's so full! You see? Wait, here, drink some of this. Ah, es que está bien lleno. Está haciendo una receta que... Un snack que hacía mi papá. Que hacía su papá. That, carrots con... ¿Qué es? Chile de árbol, ¿verdad? Chile de árbol. Carrots, ¿cómo se dicen chile de árbol en inglés? Chile de árbol. Tree jalapeño. Tree pepper. Tree pepper. Chili. Carrots con tree pepper. Tree chili. Y limón. Sí, nada más que lo tienes que quemar antes y por eso huele así como... Empieza a sentirse bien feo en la garganta. Careful, hey, careful with baby's fingers. Don't close the door. Okay. Y nada más lo revuelves y ¿con qué te lo comes? ¿Así? ¿Con tenedor? ¿Con tenedor nomás? ¿Ya qué sabe? Pues nada más la zanahoria con limón y... Espérate, déjale echar sal también porque no cabe. Es que no sé si le falta otro chile, por eso que menos... Pero así lo hacíamos con mi papá y hacíamos todo un big container. Así como... Mira todo el mugreo que estás haciendo. Ay, hacíamos un platote bien grande de esto. A ver, déjame probarlo. ¿Tengo que agarrar chile también? Puedes agarrar chile, no importa. Ahí está el chile. Oh my god, bastante limón. Vamos a ver. It's okay. ¿Qué? ¿Qué? Oh, está picoso, baby. Sí. Es que el chile está bien picoso. What, Grayson? What do you want? What do you want? Hot dog? ¿Qué dijo? ¿O taco? Oh, taco. Está picoso. Bye. ¿No? ¿No agarraste chile? Yo sí agarré todo el chile. Yo sí agarré poquito chile de ahí. ¿Por qué dijiste de ahí? Mami. I'm coming, wait. ¿Está picoso? ¿Ya te supo? ¿No que sí? Está picoso. Bueno, ahí si quieren probar esa receta, es zanahoria, limón y chile de árbol. Pero échenle un chingo de limón y sal porque está picoso. ¿Ah? Oh my god, está picoso. Amigos, miren esto. No sé si pueden como... ¿Cómo se dice? No sé si pueden ver lo que es, pero es una casita. Es una casita de muñecas. Cállate. Así le hicieron las niñas. Es que me estaban diciendo, queremos una casita de muñecas. Y luego me dijeron, ¿sabes qué? Mejor no. Nosotros sabemos cómo hacer una. Y luego agarraron muchas cajas y la construyeron. Miren. Ay, no. Tiene escalones, tienen una laptop, mira. Una computadora, un sillón. Pero se entretenieron. Hicieron algo diferente, miren, hicieron una mesita con sillas y un sillón. ¿Qué? Ellas tenían una casita. Ajá. Y ellas dijeron, ya no la queremos, nada más está estorbando. Todos los juguetes los avientan. Ajá, y se lo dimos a otros niños que, ajá, pues que la quisieron, ¿verdad? Que les dijimos si querían, ajá. Ajá. Y la agarraron, ¿verdad? Y las niñas, eso que va, así va. Bueno, y ahora... No sé si están viendo, digo, no sé si están viendo videos de casitas o no sé qué, pero quisieron que, o sea, pidieron otra casita. Ajá. Y nosotros les dijimos, ustedes ya regalaron la suya y por eso armaron. No, una. Pero no, yo les dije, oh, ok, bueno, al rato te compro una. Y luego dijeron, no, ¿sabes qué? Nada más danos muchas cajas y podemos hacer una. Hicieron una así. Así se mira, tiene escaleras. No sé qué es esto, estas otras cosas de aquí, pero... Así le hicieron y usan sus monitos que tienen ahí. Pero no sé, me sentía mal y le dije a Ricky, hay que ordenar una, Ricky. Y ordenamos una. Y ya me lo va a llegar, pero nada más grande. Está como... es una casotota grandota, está como casi el tamaño de ellas. Es que quería agarrarle una de madera. No sé si es toda de madera o de qué está hecha, pero es que siento que las de plástico se ven muy como... Muy de juguete y muy como de niña chiquita. Y quiero que esa casita la guarden ellas y a lo mejor cuando crezcan todavía la tienen guardada y se la dan a sus hijos, algo así. Y por eso quería agarrar una de madera. Está un poquito más maciza. Ajá, estaba más dura que las de plástico. Nada más que, mamá, te digo a Lelita, se mira bien triste. No, pero me gusta que hicieron eso, se ve bonito. Y luego, todo el tiempo que se tardaron para hacer esto, ponerlo junto, ponerle glue... Y su imaginación, miren, hicieron una mesita ahí. Y luego ahí está la cama y toda una carpeta. Se mira bonita. No, no saben, no les he dicho. No les digas. Cuando llegue... Les decimos. Sí, les decimos. No, cuando llegue pues van a ver. Pero nada más no, es que yo la quería armar y luego dárselas. Oh, ok. Así le vamos a hacer, pero cuando llegue.